Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este día les comparto con mucha preocupación que actualmente hay dos iniciativas de ley en el Congreso de la República que están siendo evaluadas por la Comisión Ordinaria de la Mujer, Comisión de la Salud y Asistencia Social y Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Estas iniciativas son la número 5395, Ley de Identidad de Género, y la 5376, Ley para la Protección Integral, Acceso a la Justicia, Reparación Digna y Transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas, donde esta última pretende legalizar el aborto dentro de las 12 semanas de gestación y no plantea una solución real para que la violencia, explotación sexual y la trata de personas sean erradicadas. Dios creó al hombre y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó, leemos en el libro del Génesis. Él nos creó a su imagen y semejanza, siendo hombres y mujeres, amándonos a todos por igual, independientemente de la raza, credo, preferencias y edad. Por lo que se hace necesario rechazar cualquier ideología que quiera ser implantada en nuestro país a través de una legislación que atenta contra la vida humana, especialmente la vida de los más indefensos, como pueden ser los bebés en el vientre de sus madres. Les pido que como Iglesia nos unamos representando al cuerpo de Cristo junto a nuestras familias, amigos, grupos, movimientos, parroquias, pastorales, comunidades, ministerios, para participar en la gran marcha nacional, Guate por la vida, donde se manifestará que estamos a favor de la vida y la familia. Para ello, los invito a organizarse, para que esta marcha sea una muestra del sentir de todas las familias católicas guatemaltecas. Tenemos una cita, este 2 de septiembre, a las 2 de la tarde, por las dos vidas, partiendo desde la Municipalidad de Guatemala hacia el Parque Central. Dios los bendiga y esperamos tener la representación de nuestra Iglesia en cada uno de ustedes. Que María, Madre de la Iglesia y Reina de las Familias, nos reconforte con su maternal auxilio. Reciban mi abrazo y mi paternal bendición.